Ruth, ¿cómo se llama tu plato? El picantón de la Lorenzo. ¡Pero me encanta! Picantón de la Lorenzo. Tiene toda la picardía. Que es un wok murciano. ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva? He hecho una salsa de lima agridulce y luego he hecho los tomates como los hacía mi madre cuando yo era pequeña, que el tomate de pera en Murcia se trabaja mucho para luego hacer la ensalada murciana. Y he hecho el wok de verduritas debajo y como en Murcia a todo le ponemos patata, pues he hecho unas patatitas agridulces rabiosas. Hablamos de la cocina de David, que David, si te dice picantón corriendo por las playas de Goa, me imagino esos sabores exóticos que se perciben y se notan. Aquí hay un picantón que la pechuga nos queda un poquito seca y falta un poquito esa estructura de sabores potentes que caracteriza la cocina de David. Estéticamente es precioso, pero es verdad que me falta totalmente ese punch de sabor de David Muñoz, total. Yo se me queda flojo en cuanto a sabor, no me transporta fuera. Creo que es un buen plato que se queda ahí deslavazado por culpa de no soltar la mano con ese gusto que deberías haber buscado en Asia. No ha salido de Murcia el plato. No ha salido de Murcia. Allí con las bambas, cuando vamos todos allí a la higuerica mañana. Acho, no te metas con el acento de Murcia, ¿no? Que son los más grandes. Pero me vas no a decir te metas a mí, con el acento de Murcia. Pero me vas a decir a mí que veraneo allí. ¿Dónde veraneas? Pues al lado de San Pedro del Pinatar. No me digas. Hombre, claro. Por las salinas. Yo tengo una canción que se llama Flamingos, dedicada a las salinas de San Pedro. Ah, hombre. ¡Ay, qué divino! Habla de una leyenda de una chica que se convirtió en estatua de sal, que es una leyenda urbana de allí. ¡Oh, vaya! Y el estribillo dice: si caminas por las salinas de San Pedro, puedes escucharla cantar los flamencos. Como una estatua de sal, perpetua está, perdida en el tiempo, bailando la canción de los flamencos. ¡Apréndetela, Jordi! ¿Cómo canta, eh? ¿Me podrías dar clases de cantar? A todos. Igual que todo el mundo puede aprender a cocinar un poquito, pues todo el mundo puede aprender a cantar un poquito. Y tú cantas muchito, que yo lo sé. ¡Uy, Jordi! Baila mejor. Baila mejor. Baila. Bueno, yo no tengo las caderas soldadas. Baila mejor que canta, fíjate lo que te digo. Venga, Jordi, baila. ¡Una bachata! Recuerda que se sabe, cógelo, Jordi. Baila. Se sabe venga, casi todo. ¿Pero qué quieres? Tú eres un tío que baila. Pues mira, a ver si baila bien. Sí, coge bien. La chica... ¡Bravo, bravo! Muy bien, ahí. Estás oxidado, Jordi. Venga. En los carteles han puesto un nombre que yo no puedo mirar. ¡Francisco Alegre, olé! Yo estoy muy sorprendida con Jordi. O sea, fíjate que yo antes como que decía, jo, qué hombre más guapo, me encanta cómo habla, ¿sabes? Pero lo ves en la tele y dices, ¿será simpático? ¿Será encantador? Y es que lo es.